francotirador en el camino, maldición. Tucker. Tucker, Deacon St. John. Deacon St. John a Ada Tucker. Dick, ¿la encontraste? Sí, Tuck, la encontré. Y va de regreso. Espera, ¿la dejaste ir? ¿Sola? Tomó una de las motos de los invasores. Ella dijo que podría encontrar el camino de vuelta. No quería mi ayuda. ¡Ah! ¡Maldita sea, Dick! Debiste traerla de regreso. ¿Por qué, Doc? ¿Por qué? ¿Algo anda mal? ¿Hay alguna razón por la que ella no quisiera volver? No, claro que no. Es que alguien como Rose no tiene ni maldita idea de lo que hay allá afuera. Bueno, no lo sé, Doc. Tal vez si St. John fuera. ¿Te gustó eso, idiota? Supongo que ya no buscará esa dirección. Dick, habla Tucker. ¿Estás ahí? Tuck, sí, aquí estoy. Supongo que tienes otro trabajo para mí. Está bien, pasaré por ahí. Deacon fuera. ¿Hay alguien aquí? ¡Oye! ¡Abre! ¡Es Dick! Nunca vi a la Batmobile. Pero si es mi mejor cliente. Oye, ¿qué hola, Manu. Lo siento, solo estoy bien. ¿Algo más que pueda ofrecerte? Eso es lo que estaba hablando. Sin duda necesitas eso. Eso durará. ¿Eso es todo? ¡Qué bien! Ven cuando quieras. Ven cuando quieras. Dick. ¿Cómo te va, Manny? Tan brillante como siempre. Oye, regresa siempre que necesites algo, ¿sí? Hola, Dick. ¿Qué tal te va? ¿Cómo te va, Venom? Tristeza, felicidad y Dick. Bien. Tengo algo que podría interesarte. Sí, yo creo que no, Cope. Estoy ocupado. ¿Muy ocupado como para escuchar sobre un campamento de muertos aquí, en el Parque Cascade? ¿Muertos aquí arriba? ¿Dónde? Pensé que podría interesarte. Escuché que los atacaron a ti y a Boozer. De hecho, no he visto mucho a Boozer por aquí. ¿Dónde, Cope? Arriba, por Separation Meadow. Flack, la conoces, ¿no? Yo mismo los vi. Pasaron por un campamento cuando ella estaba en una incursión de suministros. No te preocupes. Me encargaré de ellos.
Hace un par de semanas nos dirigíamos al oeste por la carretera Old Belknap. Nos encontramos con un grupo de idiotas locos, casi desnudos, con cicatrices, como si se hubieran clavado un cuchillo. Joe dijo que eran muertos. Un culto en Iron Butte, llamado el culto de la muerte. Adoran a los Freakers, puedes creerlo. Los adoran como si hubieran bajado del cielo o algo así. Cuidado. Ah, solo cerraré los ojos un momento. Ah, listo para volver al trabajo. Solo descansaré un poco. Está bien, muy bien. Vamos. Dick, ¿cómo has estado? Hola, Damon. Deacon St. John. Damon. ¿Eso es todo? ¡Qué bien! ¿Algo más que pueda ofrecerte? Ven aquí si necesitas algo. Esto es Radio Libre Oregon. La verdad les dará la libertad. En la Revolución Estadounidense, cuando estábamos peleando por nuestra libertad, ganamos el hermoso derecho de tener y portar armas. Derecho que usamos para protegernos a nosotros mismos, a nuestras familias y a nuestra propiedad. Esto fue hasta que el gobierno federal le temió a la gente que juró proteger. Conforme pasaron los años, nos despojaron de cada derecho de armas. Algunos tiroteos masivos como una excusa para disminuir los derechos divinos que se nos habían dado, ciudadanos estadounidenses. El control de armas. Y ahí llegó la segunda enmienda, damas y caballeros. Déjenme preguntarles esto. Cuando toda esta mierda llegó, si cada ciudadano hubiera tenido un arma, ¿creen que esto hubiera pasado? Pero así es como los federales lo querían. Desarmar al público fue el primer paso para deshacerse de nosotros. ¿A quién protegieron en realidad estas leyes de armas? Seguro que no fue a nosotros, los contribuyentes estadounidenses.
Algún día, si llegamos a salir de esta, quiero hacer una encuesta. Apuesto a que los que sobrevivieron fueron aquellos que tenían armas. Soy Mark Copland, de Radio Libre Oregon. No creas las mentiras. Bueno, Coop, esta vez me convenciste. Tomaré todas las armas que pueda. Nadie me las va a poder quitar. ¿Dónde está? Maldito nido. Debe estar cerca. Yeah.
Nidos. Deben estar por aquí. Ese era el último. Construyan sus malditos nidos en otro lado, malditos freakers. Merodeadores luchando contra freakers. Sí, vamos, chicos.